Y vendemos soluciones para tener acceso remoto y la cosa es decir, no gestionáis la red de producción con la red de producción. Es lo que hacemos, vendemos recursos como eso que permiten conectar todos los puertos de administración de IP o de serie y remotamente podemos hacer todas las operaciones de gestión a través de OpenGear. Somos compañeros de NOC, trabajamos con el NOC de Francia, el NOC de Italia y para nosotros es muy importante de comunicar con la comunidad y de estar aquí hoy día. Me tendré que ir a las 3, entonces si queréis hablar conmigo, se puede hacer durante la comida porque hay una huelga en Francia y me ha cambiado mi avión. Es eso, somos un país de huelga, como lo sabéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por orden estrictamente alfabético, IP Broker. Gracias, Fernando. Para los que no me conocéis, ¿quién no me conoce? Nosotros tenemos una panadería. Vendemos pan. Vendemos numeritos. Vale, nosotros lo que, como bien dice nuestro nombre, para los que no me conozcáis, soy Nacho Mateo, gracias por estar aquí, y vendemos numeritos. IPv6 ni está ni se le espera a Jordi, te lo aclaro. Vale, y al paso que vamos. Bueno, nosotros lo que proporcionamos es direccionamiento IP en todo el planeta, geolocalizado en donde necesitéis. Me da igual que sea Argentina, Alaska, Bután, Australia, donde queráis, conseguimos geolocalizar las direcciones IP. Tenemos un sistema propio que se llama Tomás, te acabo de comprar el dominio. Ipgeolock.com, donde ya geolocalizamos las IPs en un plazo de 8 a 12 semanas. Hemos hecho un desarrollo propio y funciona bastante bien. Y la verdad es que estamos geolocalizando. El último récord que no hemos, que no lo voy a sacar de la ecuación, fue en Venezuela en una semana. Esto, por lo tanto, está funcionando bastante bien el tema de la geolocalización. Bueno, compramos, vendemos, alquilamos direccionamiento IPv4 y el IPv6 lo regalamos. No vale para nada, Jordi, no sé qué te ríes. temas aparte, como he llegado tarde, llegaré tarde a mi entierro, espero, Ana, la chica que está en recepción, tiene una bolsita para todos y cada uno de vosotros. Pido perdón porque no hay tallas XL, son 2XL. Lo siento, no quedaban ya. Hay M, L y 2XL. Si alguien quiere alguna 3XL, creo que me queda en casa, se la mando por correo. Y poco más, no sé si contaros. ¿El qué? No, no, ya eso no se gasta. Si alguien tiene alguna duda, que me lo diga. Estoy por aquí. Gracias. Muchas gracias. Y ahora el cuarto patrocinador es Reten. So, hello everybody. I'm sorry, I'm not good to speak Spanish. So, I'll, instead to say stupid things, I prefer to introduce prefer to introduce myself in English. So, I'm Milko. I'm responsible for Southern Europe at Reten and also I'm peer manager. Reten is a global operator. Our network goes mostly in Europe, Southeast Asia. We have 800 POPs around the world. We offer IP transit capacity, remote IX, and this kind of service. Three updates news recently. The first one, we introduced our new DDoS platform. This platform that's been designed by us with a vendor has an increase of capability of 5,000 more with integration with AI. So that's the really interesting. The other things is that continue to expand the network around the world. Now the network is ready for 400G. For capacity in IP transit. And the last one that could be interesting, I think, it's the IPv6 initiative. We encouraging the operator to use IPv6, so we decide to offer for free each IP transit that will be subscribed, we will receive a free IPv6 traffic.
So if you buy some capacity on IPv4, you get a free IPv6 traffic. So in this way, we hope that we increase the adoption of IPv6 around the world. Thanks so much. Muchas gracias. Y esto se me ha muerto. Ya por último, porque RIPE, creo que no hay nadie a RIPE. Por último, Tecnocrática. Fernando. No, pero bueno, da igual. Bueno, mi nombre es Tomás. Tecnocrática es una empresa que nació hace 12 años ya, basada en un concepto que es la tecnocracia, que es el poder del técnico. Somos malísimos vendiendo, haciendo marketing, la verdad sea dicha, somos técnicos. Y para quien no nos conozca, pues somos registrador y CAN. Por eso Nacho decía que nos compraba el dominio. Gestionamos cerca de 300.000 dominios, gracias a que muchos de los que están aquí presentes, hay un canal muy grande de resellers, todos nuestros servicios se pueden consumir por API. Hacemos muchas cosas, somos una empresa diversificada, tenemos nuestro propio sistema autónomo, damos tránsito, colocación, hosting, dominios, gestión de redes, ayudamos prácticamente pues, a todo el que nos lo pide. Y invitaros a que si queréis conocer un poquito más sobre nosotros, pues el viernes, todos los viernes a las 4, hacemos un directo en YouTube donde contamos pues, nuestras experiencias con la tecnología. Proxmox, virtualización, BGP, redes, bueno, cualquier cosa que nos suceda, pues lo comentamos y lo comunicamos en abierto en YouTube. Muchas gracias. O sea, que tenemos youtuber en la sala y yo sin saberlo. Entonces, antes de la presentación, perdón, se nos ha olvidado antes una cosa, que es que para animar a... Ya lo empezamos a hacer en el SNOC pasado, para animar a la gente a que haga presentaciones interesantes. A todos los presentadores queríamos tener un detalle con ellos. Entonces, Eduardo, por favor. Ven. Solo dos. Tenemos aquí una preciosa azafata que te va a hacer entrega de un regalo. Y David. Aquí tenemos la azafata. Y ahora... Y ahora pasamos sin más dilación a... Iván, ¿vas a usar tu portátil por fin? Vale. Pues su presentación, uso de redes LoRaWAN. ¿Quién sabe qué es LoRaWAN, por cierto? Bien, cambiemos de término. ¿Quién no sabe? Vale. ¿Habéis oído hablar de Internet de las Cosas? Pues eso es lo que yo sé de LoRaWAN, así que voy a prestar mucha atención. Buenos días a todos. Casi que soy un off-topic aquí dentro de las presentaciones. Yo os quiero contar un poco lo que es LoRaWAN y cómo puede ser utilizado como un servicio adicional en las redes de comunicaciones. ¿Vale? Es como una ampliación de o ampliar los servicios que ya se dan sobre una red de comunicaciones. Bueno, este soy yo, mi contacto, por si lo queréis, luego os lo paso también. El objetivo de esta charla es, lo que os decía, daros a conocer cómo ofrecer una capa de servicio a una red de comunicaciones ya montada y lo que es el que eso se hace a través de lo que ha llamado bien Fernando, el IoT. El IoT es el ladrón de IPs, IPs versión 4, y lo felices que éramos, yo soy ingeniero de redes, éramos muy felices con IP versión 4
y empezaron a salir el IoT y demás, y empezaron a robarnos IPs, y apareció el IP versión 6, que nos complicó el CCNA y todas esas cosas que hacíamos. ¿Vale? ¿Qué es el IoT? Pues el IoT es dispositivos que envían y reciben datos. ¿Y qué nos permiten la información? Pues la información es poder. Y ese poder nos facilita la toma de decisiones. Y además nos ayuda a lo que es la automatización. Dentro del IoT hay un montón de tecnologías de acceso. Hay Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, Z-Wave, las celulares, el NB-IoT, el LTE-KTM, el NFC y ahí a la esquina el LoRaWAN. Como veis, casi todas son tecnologías inalámbricas. ¿Qué pasa con las tecnologías inalámbricas? Donde esté un cable, que se quite todo lo demás. Porque con las tecnologías inalámbricas tenemos problemas de costes, de coberturas, de baterías, de anchos de banda. Estás compitiendo por un medio que es, la verdad, que bastante complicado. Cada una de las tecnologías que habéis visto ahí tienen sus fortalezas, ¿vale? Y también sus debilidades. Pues el wifi tiene corto o largo alcance, el consumo de energía para un dispositivo que utiliza el wifi es muy grande, tiene un ancho de banda que es bastante alto, la cobertura es limitada, llegamos hasta unos 30 metros dependiendo del dispositivo y demás, y el coste económico es moderado. Así os he hecho una tabla para que veáis. ¿Cuál es el que más verde tiene? LoRaWAN. ¿Vale? Que es a lo que he venido a hablar yo hoy aquí. En el momento en el que el LoRaWAN se convirtió en mi Sancho Panza. ¿Vale? Yo era el Quijote y LoRaWAN se convirtió en mi Sancho Panza. ¿Por qué? Porque dentro de las tecnologías que había era la que más se adaptaba a lo que yo estaba buscando, que era poder enviar información con el menor coste posible y con unas capacidades técnicas que lo hicieran posible. ¿Por qué LoRaWAN? Porque permite extender las redes IP. Hay que ver que no va a permitir la comunicación IP, sino tienes que ser dispositivos que sean LoRaWAN. El coste de una infraestructura LoRaWAN es bastante razonable. Un gateway LoRaWAN los hay desde 200 euros hasta unos 1.500. Un microtic está en unos 200 euros. Con una antena y con una cobertura, la verdad que interesante. Una vez tú tienes desplegada una red LoRaWAN, ¿qué permite una red LoRaWAN? Meter toda una serie de servicios que ya es la imaginación al poder. ¿Vale? Porque podemos meter casi cualquier cosa. ¿Qué es LoRaWAN? LoRaWAN está basada en un protocolo, en una tecnología, perdón, sin cables, ¿vale? Que utiliza un tipo de modulación en radiofrecuencia, que está patentada por Semtech. Esto quiere decir que cada dispositivo que se compra le está pagando una licencia a Semtech, pero que el precio es muy reducido, ¿vale? O sea, que estos van a volumen. LoRaWAN es el protocolo que permite la comunicación entre los dispositivos de LoRa, ¿vale? ¿Cuáles son las características principales de LoRa y lo que le hicieron que fuera mi Sancho Panza? Pues alta tolerancia a las interferencias, alta sensibilidad para recibir datos. Estamos hablando de menos 68 dBm, que es una barbaridad. Son teóricos, porque a 140 y hay veces que no recibimos los datos. Bajo consumo. Tú instalas un sensor y ese sensor, hasta dentro de 10 años, no tienes que ir a cambiarle la batería. O sea, que eso es una de las potencias más grandes que tiene el LoRaWAN. Larga distancia. Un sensor en un entorno urbano, en teóricos estamos en 2 kilómetros. En reales estamos en 1,2 o por ahí. Y en un entorno en el que no tengamos interferencias, estamos en 15 kilómetros teóricos. En reales estamos en unos 10. O sea, que tú montas un gateway, montas un sensor a 10 kilómetros y tienes comunicación con ese sensor. No queráis, no se puede meter un vídeo, no podemos meter una cámara de vídeo, pero sí que podemos meter un sensor que nos envíe la información de cualquier tipo. ¿Vale? Baja transferencia de datos. O sea, no podemos meter vídeo ahí.
Utiliza frecuencias libres, la 868, que esa es una de las ventajas que tiene. Tú montas el sensor, montas el gateway y no tienes que pagar nada a nadie. Lo que pasa es que estás compitiendo en un entorno que todo el mundo puede ir ahí. ¿Vale? O sea que luego hay una serie de reglas que tenemos que cumplir que luego os mostraré. Y bueno, la alta seguridad que también tiene. ¿Cuáles son los casos de uso del LoRaWAN? Pues tenemos edificios inteligentes, ciudades inteligentes, en la industria, en dispositivos que podemos utilizar en nuestros día a día, en entornos de control de temperaturas, CO2, o sea, control medioambiental. Se está utilizando también mucho esto en data centers, porque podemos controlar la temperatura, podemos ver si algún equipo se ha quedado sin alimentación, y todo esto lo podemos hacer con una red LoRaWAN. ¿Cuál es la infraestructura de una red LoRaWAN? Pues tenemos, por una parte, tenemos los sensores, tenemos un gateway, y luego ya nos metemos en el mundo IP. Por eso os decía que es una extensión de lo que es el mundo IP. Con un gateway, donde tenemos un punto de internet, ya podemos tener una red LoRaWAN solo con un dispositivo. Este es un caso más real, o sea, tenemos un sensor LoRaWAN, tenemos un gateway, tenemos un chip stack, que chip stack es como el servidor que implementa todos estos dispositivos o toda esta infraestructura de LoRaWAN. Tenemos un network server, un join server y un application server. Luego os cuento un poco más que cada una de las cosas. Y este es como el entorno real que os comentaba. Tenemos el sensor LoRaWAN, el gateway LoRaWAN, el chip stack, que es como que aglutina todo lo que os comentaba antes. A través de una API podemos recoger los datos que se nos están enviando los sensores, lo metemos en un backend, lo metemos en una base de datos, y en esa base de datos ya podemos hacer lo que queramos y podemos mostrar la información que nos está enviando ese dispositivo LoRaWAN. ¿Vale? O sea que a nivel de casi todos aquí, a nivel de infraestructura, ¿qué necesitamos? El sensor, el gateway y un servidor. Con eso podemos montar una infraestructura LoRaWAN. Y con un coste, como os decía, que no es nada elevado porque aquí a nivel de costes lo más caro es el gateway. Un sensor, por ejemplo, un contador de agua que para la telelectura estaríamos hablando de unos 80 euros por un dispositivo. Y luego el servidor lo podemos montar en un Docker, lo podemos montar en Kubernetes o donde queramos. ¿Vale? Y a lo que ahora os contaré que el chip stack es un... Es gratuito, o sea que es un open source. Elementos de una red LoRaWAN. El sensor, que es el que envía y recibe los datos. El gateway, que el gateway es capa 1, es todo lo que me llega yo lo envío. Todo lo que me llega yo lo envío. Me da igual que seas un sensor mío, o sea que yo te tengo que dar cobertura, o es un sensor de otro cliente. Ya se encargará la capa superior de gestionar esa información. El servidor de red TLNS realmente es el core, el que se encarga de gestionar la red. ¿Vale? En ruta y reenvía los mensajes desde el servidor de aplicaciones. Ahora os mostraré luego el servidor de aplicaciones. Selecciona cuál es el mejor gateway para enviarle la información, porque nos puede llegar la información por varios gateways. Es el servidor de red el que le dice qué gateway es que está más cerca de ese sensor para enviarle los datos. Si recibimos mensajes de dos gateways, es el encargado también de quitar esa información. Y es el que encripta y desencripta los mensajes que vamos recibiendo. El servidor de aplicaciones es el que realmente almacena la información para desencriptar los mensajes. Porque como estamos hablando de un ancho de banda muy pequeño, enviamos la información en hexadecimal. Esa información la tenemos que pasar por un decodificador, que es como un programita que lo pasas, y ya lo pasamos a como lenguaje humano para que nosotros lo entendamos. También es el encargado de crear el payload de downlink, porque ahora os diré porque hay mensajes de uplink y mensajes de downlink. El servidor de join es básicamente el que se encarga de gestionar qué dispositivos me pertenecen. ¿Vale?
almacena información como el DFUI, el AppKey, las claves de encriptación, ¿vale? y el perfil que tiene ese dispositivo dentro de nuestra red. Cuando estamos hablando de la red LoRaWAN, hay como dos formas de que un sensor pueda acceder a nuestra red. Una es por el método de activación de OTA. El método de activación de OTA, que es el preferido, realmente lo que hace es que el servidor, nuestro servidor de red y nuestro servidor de y el dispositivo tienen unas claves. Esas claves se configuran en ambos sitios y nos crean unas claves de encriptación. El ABP es como que las claves de encriptación ya las proporcionamos. Eso está más pensado para entornos de desarrollo. ¿Cuál es el proceso de join que hace un dispositivo? Cuando un dispositivo quiere acceder a una red, lo primero que hace es envía un join request. Se lo envía al join server. El join server ve que está en su base de datos y lo que le hace es un join accept. ¿Vale? Se generan las claves de encriptación y en ese momento ya la información entre el sensor y los distintos servidores ya está encriptada. Cuando nosotros recibimos un sensor, esta es básicamente la información que tenemos. Cuando tenemos que darlo de alta con el método de OTA, tenemos el DFUI, el APUI y el AppKey. Cuando lo queremos dar de alta como ABP, pues las claves de encriptación. Esto es lo que os decía, que como estamos en un entorno que es libre, tenemos que cumplir una serie de normas. ¿Vale? Y eso son lo que estamos hablando de los parámetros regionales. Son las reglas que nos permiten que podamos acceder al medio y no estemos jodiendo a los demás. Cada zona tiene sus reglas. Aquí en Europa estamos con la 868 y lo único que hay que tener en cuenta es que no puedes utilizar el espacio, o sea, el tiempo que estás enviando información, no puede ser mayor a un 1% del tiempo. ¿Vale? O sea, que eso te limita según el ancho de banda que tú quieras enviar o el número de mensajes que quieras enviar durante el día, tienes que tener en cuenta que no puedes superar ese 1% por dispositivo. Hay dos tipos de mensaje en una red LoRaWAN, los de uplink y los de downlink. Los de uplink son los que te envía el sensor hacia los servidores. Y los de downlink son los mensajes que te envía el servidor hacia los sensores, porque puedes actuar sobre ellos, puedes cambiarles la configuración o puedes llegar a tener hasta actuadores que te pueden, si tienes un contacto, pues lo puedes cerrar, lo puedes abrir, todo eso lo puedes hacer con un mensaje de downlink. Estos son los parámetros. El protocolo de LoRaWAN, como todos los protocolos, van evolucionando. Ahora están por la versión 1.1. La mayor diferencia es que se establece como un formato de rejoin, esto quiere decir que cuando un sensor pierde la conexión, al X tiempo es como que vuelve a empezar el proceso. Porque se había detectado que el problema que había es que si un sensor perdía la comunicación, él seguía enviando sin saber que el otro extremo no estaba recibiendo los datos. ¿Qué medidas de seguridad implementa LoRaWAN? Las claves de encriptación. Tienen unos contadores de downlink y uplink, que lo que hacen es que pues mantienen tantos mensajes. Si recibo un mensaje que es inferior, lo descarto por problemas de seguridad. Y el tipo de transmisión que utilizas es CHIRP. Es una tecnología que se utilizaba ya en la Segunda Guerra Mundial para comunicaciones seguras. Hay tres tipos de dispositivos en una red LoRaWAN. El dispositivo clase A, que el dispositivo clase A sí o sí lo tiene que implementar un sensor cuando cumple la norma de LoRaWAN. Y es el que menos batería utiliza cuando va a tener la comunicación. Y lo que hace es, yo envío datos cada cierto tiempo, lo que tengamos establecido, y el sensor me puede enviar a mí datos en dos ventanas establecidas cuando yo envíe ese dato. Es decir, cuando yo envíe ese dato, el servidor tiene que saber que me puede enviar esa información. Me puede enviar a mí lo que quiera. Si me quiere cambiar la configuración, si hay algún parámetro que quiera cambiar, lo que sea,
utiliza esa ventana de tiempo para enviarle los datos. La clase B es igual que la A, lo único que establecemos en determinados periodos esa ventana. Es decir, no es cuando yo envío el dato, sino a las 12 abres como la ventana y me puedes enviar información. Y luego están los clase C, que estos realmente están siempre escuchando, lo que pasa es que la batería les va a durar menos. Esto está pensado para cuando hay una fuente de alimentación que tú puedas conectar un sensor LoRaWAN. Hay como cinco mensajes o cinco maneras de enviar los mensajes que son los split factors, que van del 7 al 12. Lo que quiere decir esto es que no es lo mismo que el sensor esté aquí, que yo le pueda hablar más rápido y más con menos potencia, que uno que está lejos, que le tengo que hablar más fuerte y más lento, para que él entienda lo que yo le estoy enviando. Eso va en función del consumo de batería, porque uno que esté más lejos, yo para enviarle la información voy a tener que utilizar más energía. O sea, que lo que mejor es, para que una red funcione o nos dure más la batería, tendríamos que estar en el SF7. ¿Vale? El SF12 es capaz de enviar la información más lejos, pero en contrapartida de la batería, de la vida de la batería. El adaptive data rate es el funcionamiento. Es un método que permite que el sensor y el servidor de aplicaciones sepan a qué velocidad o a qué split factor enviar la información. Es decir, conforme van viendo los mensajes que van llegando, van viendo si podrían trabajar en un split factor menor, para así ahorrar batería. ¿Vale? También, cuanto más cerca estás y más rápido envías la información, menos tiempo estás utilizando el canal, o sea, más mensajes puedes enviar. ¿Vale? Que dependiendo de la aplicación también es interesante. Como veis aquí, el core de casi todo es el chip stack, ¿vale? Que es el chip stack. Esto viene del chat GPT. Es una plataforma de código abierto que permite la gestión del IoT, dice aquí, pero es para una red LoRaWAN. Hay que agradecerle a Brocar el que nos permita disfrutar de esta magnífica aplicación, ¿vale? Porque es el que realmente la ha programado y el que nos ha permitido que la podamos utilizar. Hay otras en el mercado, como son de Things Network, que también tiene su versión gratuita, pero la más ampliamente utilizada es Chirp Stack. Luego está Loriot, pero Loriot es de pago. O sea que los componentes tiene un gateway bridge, que es el que se encarga de recibir los mensajes y hace como entiende lo que envía el servidor. Luego tiene un network server y un application server, que era lo que os contaba antes. ¿Cómo se instala esto? En tres comandos. Copias el repositorio, te metes en la carpeta y levantas el Docker Compose. Con eso ya tienes lo que sería el dispositivo. Ahora, si puedo, os muestro lo que sería un... Sí, estamos en ello. Vale. Vale, esto es lo que sería los tres comandos que hemos ejecutado y ya tendríamos lo que sería el chip stack. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues tenemos los dispositivos que tenemos activos, aquí hay los gateways y aquí lo que os decía del split factor, cómo está trabajando la red. Pues tenemos en DR0 105, en DR5 que sería el split factor 7, 90 y el resto. ¿Vale? ¿Qué más información podemos ver aquí? ¿Cuál sería realmente el proceso para dar de alta y tener funcional una red LoRaWAN? Pues por una parte tenemos los device profiles, ¿vale? Que es
donde configuramos los parámetros regionales que os decía que se pueden configurar, que tenemos el método, la región en la que vamos a conectarnos, la versión del LoRaWAN que vamos a utilizar, el algoritmo de ADR que vamos a utilizar, luego qué método de activación vamos a utilizar, estamos utilizando el OTA, si utiliza clase B, si es clase C, el codec que vamos a utilizar, es decir, cómo vamos a decodificar la información que estamos recibiendo por del sensor. Esto, por ejemplo, este tipo de sensor es un contador de agua que lo que nos va a hacer va a enviar como dos lecturas diarias del consumo que está teniendo. Si tiene alguna alarma o lo que sea, también la envía automáticamente. Pues la forma de que nosotros entendamos lo que nos está enviando este sensor es decodificando el mensaje que ahora os mostraré cómo se envía. ¿Vale? Luego tenemos la configuración de los gateways, que un gateway, para darlo de alta en ChirpStack, solo tienes que, como la MAC, lo que sería la MAC, el valorcito este que veis aquí, se da de alta, le dais un nombre y ya lo tenéis dado de alta. Lo único que tiene que haber es comunicación IP entre el gateway y el ChirpStack. Luego se crean lo que sería la aplicación, que una aplicación, ¿qué es lo que tiene? Damos de alta lo que sería un sensor, que es el DVUI este que se veía. Le damos el perfil que vamos a utilizar, que era el que habíamos creado antes aquí en el Device Profile. Y le damos las claves de OTA, que es el Application Key. Y con esto, ya lo que es el ChirpStack ya ha creado las claves de sesión. ¿Cómo recibimos la información? Pues aquí en el dispositivo, en la parte de eventos, estos son los mensajes que estamos recibiendo de nuestra red LoRaWAN. Esta es la información que nos envía el sensor, que vosotros la veis aquí y no se entiende nada. Para eso, lo que nos hace el decodificador es hacer que nos muestre esta información. Nos está diciendo el consumo, si tiene alguna alarma, si no tiene ninguna alarma. Y esa información la podemos sacar de aquí a través de la integración de la API, a través de un MQTT, a través de un endpoint HTTP o como nosotros queramos. ¿Vale? Y como veis, la configuración de un ChirpStack es súper sencilla, no se tiene que hacer prácticamente nada más, solo se tiene que dar de alta un gateway, un device profile y una aplicación en la que vamos a asignarle los parámetros. Vale. ¿Y todo esto para qué? Pues montamos un servidor ChirpStack y esto ya es una cuestión de batallita. Yo me quería quedar hasta aquí, hasta montar un servidor ChirpStack y yo ser como el mantenedor de esta solución. Pero la gente en el mercado no quiere esto. No quiere solo quedarse en la parte de infraestructura del ChirpStack. Yo quiero sacar la información, yo quiero ver los datos. ¿Qué información puedo obtener? Quiero sacarle valor a lo que es el dato, ¿vale? O sea que hay que recoger datos para la toma de decisiones, para mejorar la eficiencia de las instalaciones y los procesos productivos, lo que se mide se controla lo que podemos hacer es obtener un mayor rendimiento todo de nuestra red. Lo que os decía, lo importante de esto es el dato, ¿vale? No, a los clientes, la mayoría de ellos no les interesa cómo me llega el dato, sino lo que les interesa es el dato y sacar información que ellos puedan utilizar para ver ese dato. Si me lo puedo personalizar, mucho mejor. No hay solución genérica en el mundo del IoT que sirva para esto. Hay que buscar la personalización en todo esto.
¿Cómo puedo obtener los datos de nuestra red de LoRaWAN? Como os comentaba, tenemos ChirpStack, tiene como unas APIs que tiene como un MQTT embebido, y el MQTT lo que hace es que toda información que nos llega, él la publica por el MQTT y nos podemos suscribir al MQTT y obtener toda la información que necesitemos del servidor de MQTT. Tiene otras formas de integración. Vale, perfecto. Una vez tenemos el servidor, obtenemos los datos, los pasamos por un backend, lo metemos en una base de datos y montamos lo que sería un frontend. Y lo que os comentaba, ¿para qué? Pues para que un cliente pueda obtener los datos de esa infraestructura. Por ejemplo, yo os puedo mostrar esa información que veíais en el ChirpStack. Al final, lo que acaba siendo, lo podemos obtener esto de aquí, en el que tenemos un frontend, en el que tenemos el estado de los sensores LoRaWAN. Aquí, con esta solución, lo tenemos con un único gateway y estamos dando cobertura a toda una población. Y aquí, en este caso, es contadores de agua para la telelectura, pero a partir de aquí ya se podría meter cualquier servicio que vosotros penséis que se os venga a la cabeza. Podemos tener localización, podemos meter contadores de gas, contadores eléctricos, actuadores, cualquier cosa ya se podría montar con un solo gateway. Podríamos dar cobertura a una población. Y espero no haberos aburrido mucho. Si se me ha entendido algo, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Seguro que sí. Sí, ahí. Había otro. Un momento, que estamos buscando el otro micro. Aquí no lo veo. Hola, ¿qué tal? Soy Flavio Distant Byte. Quería preguntarte sobre el funcionamiento en 2,4 GHz. Si sabes qué cobertura da en esa banda y si tiene la limitación del 1% del tiempo también. La verdad que todavía no se está utilizando, todavía no hay dispositivos que estén en 2,4. Estamos en 868 mayormente. Lo que se está haciendo con el 2,4 es lo que quieren hacer es que tú ahora no puedes tener un sensor en 868 porque ya te lo mandan con las frecuencias preestablecidas. Y si tú tienes un sensor que lo quieres enviar a otra parte del mundo, no lo puedes enviar porque en cada región utilizan una frecuencia. Por ejemplo, en Estados Unidos es la 915. Y en Australia también es la 915. En Europa es la 868. Lo que están intentando es hacer la unificación, como el 2,4 es global, utilizar ese tipo de frecuencia en mundial. Pero todavía no está establecido los requerimientos de regionales, ni se sabe las limitaciones y demás. Entiendo que el requerimiento será menor, porque ya te digo que no será el 1%, será mucho mayor. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. No te vayas todavía, que como tenemos un detalle para ti. Muchas gracias por venir a presentar. Con, por cierto, una bonita mochila antirrobo, que dicen, con el logotipo de Snog. Espera. Muchas gracias.
Sí. No, ¿la tienes ya? Bueno, pues la siguiente presentación es Octavio Alfageme. ¿Vienes en nombre propio, en nombre de alguien? En nombre propio. Y va. Esto. No sé, ¿cuántos habéis oído hablar de QuickC? Bueno, pues me adelanto yo. ¿Quiénes no habéis oído hablar de QuickC? Vale, eso es normal. Yo he oído hablar de QuickC, pero punto. Pero lo que sé es que lo utiliza Google mucho y que toca mucho las narices muchas veces a las redes. Y seguro que tú no nos lo explicas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hola a todos. A ver, voy a separarlo un poco para no ser demasiado alto, ¿vale? A ver, me llamo Octavio Alfageme, llevo en esto de las redes IP pues más de 20 años. Vamos, hay muchas caras aquí que conocidas y de amigos, con lo cual no he de contarlo mucho más. Me van también las actividades de riesgo, tengo 3 hijas adolescentes, con lo cual venir al SNOG un par de días, la verdad es que es hasta relajante. O sea, pero las tribus del Mato Grosso son un bonito reto también cuando tienes 3 hijas, ¿vale? Esto, voy a repetir la pregunta de Fernando, porque no lo he visto, ¿vale? ¿Cuántos conocéis que es Quick? Vale, esta estadística en Callao sería humillante, pero me alegro, ¿vale? Voy a intentar puentear un poquito la parte más micro e ir a cosas más interesantes, como el caso de Google, lo que hace Rusia, lo que hace China. Vamos a intentar darle una parte más práctica, ¿vale? Aunque hay mucha información, igual la parte más de los campos y tal, voy un poquito más ligero, ¿vale? Aunque no tiene sentido, os podéis empollar las RFCs, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de dosificación me parece interesante. Yo creo que lo habréis oído alguna vez, pero vamos a verlo, ¿de acuerdo? Una pregunta, a ver, ¿qué sucedió en 1981? Voy a poner aquí 3 opciones. No miréis el PDF, por favor. Algunos, sé que algunos, aunque lo nieguen, estarán pensando en esto. No. Otros, igual David, que comparte afición, pensará en esto. Campeones de la NBA ese año. Ahí faltan Danny Ainge, falta Bill Walton. No es el más conocido, ¿vale? Yo pienso en este. Un 5 dominante y con pelo. Y me he quedado en esto, ¿vale? Pero en 1981 pasó esto. Se especificó TCP. 43 años. Ni más ni menos, ¿vale? ¿La evolución de TCP cuál es? ¿Cuál ha sido? ¿Vale? Vamos a verla. Si miráis el reloj de arena de Internet, esto lo habéis visto muchas veces, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. Aplicaciones han evolucionado un mogollón. 43 años, inventáoslas. Capa física, no sé si en señales de humo metemos bits, somos capaces de meterlas en cualquier parte. Protocolos de capa 2, pensad, hablábamos ahora de IoT, aunque no era IP, mogollón. IP es dominante. Todo es IP en este mundo, menos LoRaWAN. Pero tiene un modo de conectar. ¿Y la capa de transporte? Esto es un desastre. O sea, ¿qué ha pasado? ¿No ha evolucionado TCP? Por intentos no ha sido. Que quede claro. ¿Vale? Hoy leía todavía en Twitter, en el kernel de Linux, el multipath TCP. O sea, si el problema no es desarrollar, el problema es desplegar. ¿Vale? Voy a centrarme en los dos últimos. Ahora vemos el Fast Open de TCP, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, el multipath TCP era una cosa que a mí me parecía muy chula cuando vi el concepto, ¿no? Yo tengo más de una sesión con un destino, puedo repartir carga. ¡Joder! La bomba. ¿Alguno lo usa? Perdonadme. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Pero en entornos muy controlados, ¿no? Si le meto un firewall en medio, pues bueno. Tengo cosas, vale, me vale, pero lo considero entorno controlado. Borja, eso lo considero entorno controlado, ¿no? Vale, el Fast Open de TCP, solo os lo describo muy rápido porque lo vamos a usar, ¿vale? La idea era compartir una cookie criptográfica de manera que las siguientes conexiones al mismo servidor pudieras mandar datos desde el principio, ¿vale? Una buena idea, era algo que estaba bien pensado, ¿vale? Pero, ¿por qué no evolucionó TCP? ¿Qué le ha pasado en estos años? Pues, por losificación. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto sabéis de sobra lo que es. Los middle boxes.
que tenemos en Internet. ¿Vale? ¿Quién no tiene firewalls, CGNATs, los aceleradores? Que a mí siempre me ha, era un cacharro que siempre me ha gustado. El cómo manipula TCP para acelerar tráfico en un enlace satélite geoestacionario es muy ocurrente. Cómo maneja las pérdidas de paquetes. Cómo hace las cosas, está muy bien. Balanceadores de carga. Y cualquier dispositivo router o proxy, incluso el CPE de casa, de cliente. ¿Quién no ha tocado el MSS-TCP de una sesión? Bueno, para hacerle alguna cosita a esa apertura de conexión de TCP. ¿Vale? Eso es un problema. Pero ¿cuál es incluso más grave? Que TCP está en el kernel de todo. Ya no solo de estas cajas, sino de estos PCs. De estos, cualquier cambio en el protocolo implica un upgrade completo. Entonces, te vas a entornos muy controlados, tunelas. O sea, en esta sala se nos ocurre modo de hacer, vamos a llamarlo, chapuzas en una red, y la lista puede ser bastante grande, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, no hemos podido actualizarlo. Ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido. ¿Vale? Oye, podíamos hacer el protocolo 146, ¿vale? Me voy a Liana. Oye, ¿cuál es el primero libre? El 146. Joder, cojonudo, invento el protocolo 146. ¿Cuántos firewalls me lo van a pasar? ¿Cuántos kernels van a entenderlo? No sé cuánto tiempo tardaríamos en actualizar esto, ¿vale? Esto es un problema. Entonces, vamos a ver un poco cómo está Internet hoy, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Esto es información de Cloudflare Radar, ¿vale? Más o menos de la semana pasada o así. Como el 65-75% del tráfico es tráfico HTTP, ¿vale? Prácticamente todo está encriptado, ya es HTTPS. Vale, y HTTP es pensado ahora cuando entras en una página HTTP, todas las alertas que Chrome te saca en caso de que te vayan a atacar hasta en casa, ¿vale? Y lo último es esta parte, el ratio entre los HTTPs, ¿vale? HTTP3, que es el que se apoya en Quick, ya está en un orden del 20% más o menos, si hacemos la multiplicación hacia atrás en las otras transparencias, del tráfico total de Internet. HTTP2 aún es dominante, pero es que, fijaos, los navegadores que ya están utilizando Quick por defecto, no sé si me queda alguno. O sea, y sobre todo hay un tema, el comportamiento del navegador es, yo intento Quick, pero si me lo bloqueas me voy a TCP, ¿vale? Hago un fallback. Con lo cual eso siempre da pie. Yo os invito también en redes corporativas a probar. Yo creo que los del firewall todavía no tienen el UDP 443, no sé, no le tienen cariño demasiado a ese puerto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver muy rápido cómo ha evolucionado HTTP, ¿vale? Para luego entrar en Quick. Quick es un protocolo de transporte genérico, pero nace de la mano de HTTP. Eso es así, ¿vale? Entonces, partimos un poco de la foto del HTTP 1.0. Ah, bueno, meto, perdón. La experiencia, lo ha citado antes Fernando, el tema de Google. Google, su planteamiento, más allá de cuál sea su objetivo de fondo, que no quiero entrar en discusiones maquiavélicas, ¿vale? Es mejorar la experiencia de cliente. Eso es un concepto y lo ha intentado de diferentes maneras, ¿vale? A nivel de capa alta, digamos, del reloj de Internet, del reloj de arena, es con Chrome, con sus propios servicios, google.com, intentando desarrollar protocolos. HTTP2, lo vamos a ver, nace de Speedy, que fue desarrollado por ellos. ¿Qué es lo que ha hecho en la capa de transporte? Pues ha aportado cosas en Quick y lo vamos a ver, ¿vale? Pero veamos rápido HTTP, cómo ha evolucionado. HTTP 1.0 era muy básico, año 96. Para hacer un GET de HTTP, abrías sesión TCP, hacías el GET y cerrabas. Imaginaos eso en una secuencia ahora mismo, en una página, lo que podía llevar, ¿vale? HTTP 1.1 mejoró un poquito. Es decir, permitió ya una persistencia de conexión. Yo podía hacer varios GETs en la misma sesión TCP e incluso permitía a pipelining hacer peticiones, digamos que consecutivas, esperando la respuesta. Pero mantenía un problema, un head of line blocking a nivel de aplicación. Básicamente, era una cuestión de que tenía que procesar en orden la aplicación las peticiones. Como perdiera una, tenía que esperar, ¿vale? HTTP2, como siempre, queriendo mejorar. La base es Speedy, de Google, ¿vale? Pero después en el IETF se especificó. Ya permitía múltiples streams, permitía desordenar, ¿de acuerdo? Pero seguía con un problema de head of line blocking a nivel TCP. Si perdías información de uno de los streams, tenías que esperar a la retransmisión para poder procesar el resto. Seguimos en un mundo perfecto. ¿Cuál es teóricamente el mundo perfecto? Pues HTTP3 con Quick. Es el que maneja streams. Si yo pierdo, por ejemplo, a ver si se ve, sí. Si yo pierdo la información de este stream, el 2 y el 3 se siguen procesando.
No hay un problema, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Esto es lo que viene a aportar Quick, principalmente. Aparte de que hereda todo TLS 1.3. ¿Eso qué quiere decir? Hereda sus Cypher Suites, hereda la capacidad de conexión muy parecido al TCP Fast Open, el cero round trip. Es capaz en reconexiones a servidor mandar información desde la primera conexión. No tiene que hacer un handshaking, de nuevo, pero lo vamos a ver. Entonces, eso es un poco su contribución. ¿Es el fin de la osificación? Esa puede ser un poco la pregunta. Vamos a intentar resolverlo, ¿vale? Quick nace de los trabajos de Google. Del G-Quick, Google Quick, llamémoslo como queráis. Google llegó a desplegarlo. En 2014, según dicen, llegó a ser un 7% del tráfico de Internet. ¿Qué hizo entonces Google? Dijo, bueno, para que esto se popularice, vamos a ceder o vamos a participar a través del IETF. Se creó el Quick Working Group y estas cuatro especificaciones de 2021 son el corazón de Quick, básicamente. Si queréis ir a cualquier información de lo que hará, intentaré pasar un poco más rápido, está ahí dentro, prácticamente. Prácticamente todo, ¿vale? ¿Qué objetivos tiene Quick? Vamos a intentar verlos, ¿vale? Lo primero, la osificación, intentar evitarla, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué mecanismos busca. Con todo, quedaos con un concepto. TCP está en el kernel. ¿Dónde está Quick? Quick está en la aplicación, ¿vale? O sea, no está en el kernel del sistema operativo. Buscar también un establecimiento rápido de conexión, ¿vale? Baja latencia. El Hedolvine Blocking, que hemos hablado antes, ya hemos visto que lo resuelve, ¿vale? Del HTTP2 a nivel TCP. Mejorar mecanismos de control de congestión. Hace cosas interesantes. Esto es más bien droga dura. Entonces voy a intentar luego comentarlo, pero si alguien me dice que le explique cómo funciona Kubik, me siento incapaz. O sea, no os voy a engañar. Y por último, la migración de conexión, que es una cosa chula. Imaginad que estáis en casa con el wifi, con un móvil, e itineráis a la red móvil. O sea, estáis de wifi a móvil. No restablecéis conexión, continuáis. ¿De acuerdo? Es algo que ahora mismo es implanteable con TCP. Vas a restablecer, cambias de IP, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar verlo. Y un poco lo que os decía, Quick está muy vinculado a HTTP3, perdón, pero porque es muy dominante. Pero es un protocolo genérico. Sobre todo, no quiero ir mal de tiempo porque al final vamos a hablar de cosas más frikis como BGP sobre Quick. Entonces, vamos a intentar verlo, ¿de acuerdo? Esta es la pila de protocolos, más o menos. Si comparamos un acceso HTTP2 con TLS y con TCP y lo comparamos con Quick y con HTTP3, ¿de acuerdo? Lo principal y lo primero, Quick va sobre UDP. ¿Por qué? Demonios, por la osificación. Es que no podemos crear protocolos nuevos. Esa es la primera. La otra, cuestión interesante, si es que me funciona, ahí está. Es muy importante dónde está la multiplexación de los streams. Esta es la del head of line blocking. Yo multiplexo todo aquí y se lo paso a TCP. Ahí es donde tengo el problema. ¿Qué ocurre? Que Quick entiende los streams. Es capaz de gestionar esa parte. ¿De acuerdo? Por otro lado, es fundamental que TLS está integrado. No va montado encima. Está integrado. Está heredando todas las características de TLS, pero va integrado. ¿Eso en qué nos va a afectar? Sobre todo en lo siguiente. En los tiempos de establecimiento de conexión. Si comparamos una conexión de TCP con TLS 1.3, tenemos dos round trips. Tenemos que negociar TCP, tenemos que negociar TLS y entonces comenzamos a transferir datos. Quick lo lleva integrado, ¿de acuerdo? El client hello y el server hello de TLS lo tenemos como parte del protocolo. Ya hemos ganado un round trip menos. Esto es especialmente importante en transferencias cortas. Evidentemente, si me voy a descargar un terabyte, el tiempo de aquí, pues hombre, sinceramente nos da igual. Vale. Heredado de TLS 1.3, podemos hacer cero round trip time. Es decir, una vez que he establecido conexión con un servidor, puedo perfectamente restablecer conexión transfiriendo datos desde el primer contacto con él, digamos. Esto es mi PC. O sea, lo que pues voy poniendo trazas de Wireshark, que es mi PC de casa. O sea, esto está funcionando. ¿De acuerdo? Eso es. Connection IDs. Todos, yo creo que estamos acostumbrados a manejar la clásica tupla de IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Y si queremos el de SCP, pues podemos hablarlo, ¿vale? Quick es ajeno. Es bastante ajeno a eso. Él va a manejar un concepto de connection ID unidireccional.
tú manejas un identificativo de conexión de cliente a servidor y de servidor a cliente. ¿De acuerdo? Y esa es un poco la base de la comunicación. Hay dos tipos de cabeceras. No me voy a meter mucho en esto, precisamente por lo que decíamos del tiempo y lo que queríamos. Pero quedaos con dos ideas. Hay una long header, que es una cabecera que es la que se utiliza en la negociación de la conexión. Y va a haber una short header, que es con la que transferimos datos. Ahora la vemos, ¿vale? Si tenemos que destacar algo de aquí, está parcialmente encriptada. Fijaos que lo principal son los connection IDs, estas son sus longitudes, y quedaos con un bit, os lo pido, con este fixed bit, que luego vamos a hablar de él, ¿vale? Es un bit fijo que está siempre a uno, pero luego vamos a ver que lo vamos a jugar con ese bit. Y por otra parte, fijaos, el packet number está encriptado, voy a llamarlo, ¿vale? No es eso más ofuscado que encriptado, lo que hace es un primer paquete mandando todo encriptado, ya me diréis con qué claves y tal. Hay un concepto, ¿eh? Si miráis la 9001, os explica cómo lo está haciendo. Pero un tema importante del que vamos a hablar luego, insisto, esto es mi casa, de nuevo, es mi Wireshark. La negociación de TLS, que va embebida, está abierta, las extensiones, ¿vale? De manera que si yo hago un client hello ahí dentro y estoy navegando a una URL, se ve la URL, ¿vale? Luego volvemos a eso y la censura, ¿de acuerdo? Y la short header. La short header, evidentemente, es mucho más compacta y aquí hay un bit muy interesante, que es este spin bit del que luego hablaremos, aparte del fixed bit, ¿vale? Quedaos simplemente con esos dos conceptos. Perdón, este no se ve, se va a ver más tarde. Y, por supuesto, el packet number va encriptado y el packet number es siempre creciente, ¿vale? Estamos acostumbrados a TCP, a cuando hacemos una retransmisión, que el número de paquete lo mantenemos. El packet number es siempre creciente, ¿vale? ¿Cómo es una trama quick? El payload es secuencia de tramas, ¿vale? Cada trama tiene un tipo de trama y un contenido. Sin más, me interesa más esto, los tipos de trama. Hay mogollón, pero son tramas de control y tramas de datos. Tenemos, por una parte, bueno, pueden ser unidireccionales, bidireccionales, generadas por servidor, por cliente. Quedaos con tres tramas, las que vamos a usar. La trama de stream, como su nombre indica, tiene datos. Esos son los flujos de datos, ¿de acuerdo? La trama de cripto, que es en la que estamos negociando precisamente esas claves, ese TLS inicial. Y, por supuesto, las tramas de ACK, que si os tengo que explicar para qué sirven, pues evidentemente para la confirmación de entrega. ¿De acuerdo? Un paquete quick tiene este aspecto. Pensad, un paquete de datos es una short header, pues al final tengo nuestra parte inicial, un destination connection ID y un packet number, siempre creciente. Y, por ejemplo, tenemos aquí dos streams de datos y una ACK. Estamos metiendo tramas dentro de él. Esto está sacado de mi casa, pero si os fijáis, aquí se ven los streams. He roto la encriptación, ¿vale? Es factible. Si buscáis por Google cómo hacer con Wireshark, cuando tú eres el host final, puedes abrirte fácilmente el contenido y ver tranquilamente exactamente qué hay dentro, ¿vale? La gestión de tráfico, ¿vale? Esta es la típica pregunta que me he vuelto loco cuando en su momento lo miraba. Las MTUs. Quick no fragmenta, ¿vale? Teóricamente, si miras un poco las especificaciones, él te indica que, por un lado, espera que una red IP pase 1.280 bytes IP y, por otra parte, te dice que a partir de 1.200 de datagrama, quick, porque quick es un datagrama, es un protocolo de transporte, negocies path MTU. El path MTU no está disponible. Si ahora cogéis Chrome o Safari, mete 1.250, realmente. Eso es la empírica, ahora mismo. Control de flujo. Muy tonto, es muy sencillo, muy parecido al de TCP. Pero fijaos ahora, en TCP, tú tienes una sola sesión, aquí tienes streams. El control de flujo se duplica. Es decir, pasamos a tener un control de flujo por stream, pero por agregado de streams también. ¿De acuerdo? Y luego el control de congestión, que esto es lo que os decía que es bastante drogadura. ¿Vale? Permite un control de round trip time precisamente para los timeouts, especificarlos a través del PTO, del prop timeout. Tienes, por supuesto, ACKs. Ahora vamos a hablar mínimamente de los ACKs para la confirmación, porque sí tiene bastantes mejoras. Y si queréis profundizar en algoritmos de control de congestión, la RFC 9002 solo habla de New Reno, bueno, cita a Cubic, pero sobre todo lo que te deja es extensión, ¿vale? Ahora mismo Chrome soporta BBR y es probable que BBRV2 también en breve empiece a aparecer, ¿vale? Si me preguntáis cuál es la mejora, os soy honrado, no lo sé. ¿De acuerdo? Os he intentado leer alguno de ellos, son bastante duros, en mi opinión, pero bueno. Y la gestión de tráfico, los ACKs, esto es un ejemplo práctico, no me voy a meter mucho en el detalle, pero quedaos en un concepto. Cuando mandas un ACK, tú puedes confirmar múltiples paquetes, confirmas paquetes, no streams, estás confirmando paquetes, y puedes selectivamente decirle, te acepto 10 paquetes, pero he perdido este.
¿De acuerdo? Eres mucho más granular. Esa es una de las mejoras que aporta. ¿De acuerdo? Y vamos a ver un ejemplo de una pérdida de un paquete, que yo creo que es lo más significativo. ¿Vale? Tenemos una trama, pues como la antes, con el packet number 345, dos streams y tenemos de un ACK. ¿De acuerdo? Estamos aceptando 14 paquetes en concreto en este. Si os fijáis, como detalle, aquí hay un offset. Se puede tener un offset dentro de la application data. Lo he metido más que nada para que si alguna vez lo veis, sepáis que puede existir. ¿De acuerdo? Y yo cojo y lo pierdo. ¿Vale? ¿Cómo sería la retransmisión? Fijaos, el 345. La retransmisión es en el 360. No estoy retransmitiendo el 345. Lo que estoy cogiendo son mis dos streams. Uy, perdón, que esto me ha estallado. Ah, se me ha ido. Perdón. A ver si me lo vuelvo a coger. No. Ahora, eso es. Esto, estoy cogiendo mis dos streams, si me deja, eso es. Mis dos streams anteriores y los estoy metiendo en el paquete 360. Exactamente los mismos. Pueden ir otros streams acompañándolo. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de problema. Y esto es exactamente igual. Y el packet number es incremental. El ACK que se ha perdido, no pasa nada, porque habré mandado otro ACK posterior que lo cubría. Con lo cual, eso ya no es una problemática. ¿De acuerdo? Y lo último, la migración de conexión. Que esto sí me parece muy, muy creativo en cuanto a cómo está planteado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que inicias, tú inicias en tu comunicación, tienes tus connection IDs bidireccionales. Tú, o sea, unidireccionales, en el sentido de que el cliente elige el sentido hacia el servidor y el servidor hacia el cliente. Una vez establecida esa conexión, entre los dos, en el tráfico encriptado, se intercambian los futuros connection IDs que van a utilizar. En el momento en que se produce la migración de conexión, y pensad que la migración de conexión puede ser lo que os decía, un Wi-Fi que pasa a móvil, pero esto es UDP. Pensad CGNAT. Los timeouts de un CGNAT en UDP son bajitos. Esto no es un TCP. Si me voy a un CGNAT, TCP, RFC del IETF, te dice que aguantes 2 horas 4 minutos. ¿2 horas 4 o 2 horas 10? Ya no me acuerdo. Es una burrada. Realmente los CGNATs están mucho más bajos de timeout TCP. Pero el UDP es bajito, porque está pensado para el DNS. La gente en su cabeza, cuando habla de UDP, piensa en DNS. ¿Qué te puede ocurrir perfectamente? Que te cambie el puerto. Ya si es un CGNAT determinístico, tu IP va a estar clavada, pero si es un CGNAT encima dinámico, un por local location, te puede cambiar la IP incluso. Es decir, la migración de conexión no tiene que ser necesariamente una itinerancia de red. Puede ser perfectamente una situación de conexión permanente. Entonces, en esa foto, dices, vale, joder, restableces conexión, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando se produce esa itinerancia, el cliente va a utilizar uno de los connection IDs anteriores y el servidor está obligado a cambiar con los que habían hablado. A ver, metiéndote en medio, si tú eres capaz de trazar esto. No. O sea, porque tú no puedes predecir estos connection IDs que han pasado dentro de una encriptación TLS. ¿De acuerdo? O sea, y esto es norma. O sea, esto está en una RFC ya especificado como tal. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo está Quick con los middleboxes. Esta parte es más... Hemos pasado la... Digamos que el paso del desierto lo hemos hecho. ¿Vale? Entonces, vamos a echar un vistazo a cosas. Vale. ¿Es el fin de la osificación? Pues no, yo creo que no. Pero os pongo ejemplos. Cuando Google desplegó jQuick y llegó a ese 7%, se le ocurrió, con buen criterio, tenía unos flags en su cabecera y dijo, oye, voy a cambiar un flag porque voy a señalizar no sé qué. E hizo una actualización en sus servidores, en Chrome. Había un fabricante de firewalls que había decidido que esos flags identificaban Quick. Curiosamente, con tan mala suerte que se establecía la conexión. Catástrofe total. De repente se cayó. Servicios a través, en esos firewalls no podían atravesarlos los servicios de Google. Y no eran firewalls precisamente de un fabricante no muy conocido. ¿Vale? Por otra parte, aunque Quick busca evitarlo, uno de los trucos que tiene es la especificación del grishing. ¿Vale? Que es precisamente... modifican aleatoriamente el fixed bit. Lo que están buscando es que nadie se agarre a ese bit. ¿Vale? Intentando luchar. Yo la primera vez que vi Quick, viendo la parte un poco en la teoría de la conspiración, dije, vale, esto es para ocultar toda la información. No, esto es para que lo del medio no se enganche al protocolo y conseguir que las cosas evolucionen. ¿Que luego por detrás pueda haber eso? No lo sé valorar, perdonadme. Y por último, una cosa que me pareció muy llamativa es que TLS 1.3, si tú lo ves, esto está dentro de Quick, pero si haces una conexión con TLS y miras qué versión marca 1.2.
Hay como un 3% de servidores por Internet que, como pongas ahí 1.3, revientan. O sea, aquí lo de no estar sujetos a osificación, pues no sé si lo podemos conseguir. ¿De acuerdo? Más cosas. ¿Por qué razón va a estar alguien motivado a utilizar Quick y dejar de utilizar TCP? Pensad, yo tengo un enlace satélite contratado, tengo un acelerador que me mejora TCP mogollón. Bloqueo el 443 de UDP. Hago que mis usuarios sigan utilizando TCP, porque yo Quick no voy a poder manipularlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, voy a sufrir pues, el retardo de un 36.000 kilómetros rebotando. ¿De acuerdo? Entonces, solamente yo creo que las propias ventajas que Quick aporta van a permitir una extensión más generalizada. Yo he hecho algún muestreo con firewalls corporativos y os diría que la mitad al menos cortaban el 443 de UDP. ¿De acuerdo? Basado en amigos, no os voy a engañar. Un tema de los balanceadores de carga. Y pensad que me estoy dando 2 minutos para describir balanceadores de carga. Sé que hay mucho micro ahí detrás. Típicamente un balanceador de carga funciona pues, con IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Sé que puede proxificar. Bueno, vamos a pensar que mira aspectos típicos. ¿Qué pasa si tengo que balancear una conexión quick extremo extremo? Yo tengo 4 servidores, se produce una migración de conexión. ¿A qué servidor le paso eso? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay 2 opciones, una muy clara. La primera es proxificar. Evidentemente, yo acabo la sesión quick en el balanceador y de ahí hacia atrás decido lo que hago. Son mis servidores, mi entorno, incluso podría hacerlo con HTTP abierto, cosa mía. Pero el IETF ya está trabajando en una opción que es cómo repartir esa carga con unos connection IDs que sobre el papel pueden cambiar, además. Y no puedo predecir cómo van a cambiar. ¿Qué hace el servidor? Utiliza, al generar su connection ID, utiliza una parte, es enrutable. Lo va a utilizar el balanceador va a saber a qué servidor mandarle a partir de una parte del connection ID. Es un poco lo que este draft está intentando hacer. ¿De acuerdo? Y ahora la parte que yo creo que puede ser bastante de interés. Los países que bloquean, que tienen un gran firewall. Esto, por ejemplo, es Irán. ¿Vale? Estas fuentes son de Cloudflare Radar y esto es de APNIC. ¿Vale? También, si queréis ver, por ejemplo, he visto en Twitter a Doug Madouri de Kentik, también saca ejemplos de este estilo, de acuerdo con Irán en concreto. Se dedica a hacer experimentos de bloquear el 443. Bueno, se ve que funciona. O sea, es un hecho empírico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cerrar por completo Quick? ¿Vale? Esto es muy genérico, seguro que lo habéis visto muchos. Se llama DNS sobre HTTPS o sobre TLS, si queréis, y se llama el Encrypted Client Hello. Es decir, consiste en maximizar el cierre. Yo ya no utilizo DNS sobre UDP, sino que lo que hago es, utilizando HTTPS, yo me voy a bajar no solo la resolución, sino también una clave pública que voy a utilizar al abrir el hello. Hay también un encrypted SNI y tal, pero es más completo el encrypted client hello. ¿De acuerdo? Esto está disponible, de nuevo, mi Chrome intenta usarlo. Otra cosa es lo que el servidor haga, ¿vale? Estuve mirándolo la semana pasada. Cloudflare abrió el encrypted client hello hace ya un tiempo, en 2023, pero lo cerró en octubre de 2023. ¿Vale? Parece que por problemas en las negociaciones. ¿De acuerdo? Yo lo he mirado y no lo he vuelto a ver abierto. Pero igual lo he hecho mal, ¿eh? O sea, pero digamos que es algo que es una tecnología que está ahí. A día de hoy, si intentáis negociar Encrypted Client Hello con alguien, después de haber hecho un DNS sobre HTTPS, no sé. O sea, los grandes ahora mismo, por lo menos, yo no he sido capaz de ver que esto esté funcionando. Pero esto es lo que permite la máxima privacidad. Pensad en un filtrado de URLs que tenga que hacer un operador. Ya no pensemos en Irán o por ahí. Realmente es que no puede filtrar nada. O sea, es que no ve, permitidmelo, una mierda. O sea, lo ponga, que tenga su DNS. A ver, y voy a tener que utilizar yo el DNS de mi operador, me pongo el 1111. O sea, Cloudflare tiene un DNS sobre HTTPS disponible. No es nada raro, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Rusia con Quick? Bueno, vamos a ver, estos informes son públicos, ¿vale? Son del Open Observatory of Network Interference. ¿Vale? Aquí, estos 2 informes son de 2022. Uno analiza cómo se está tocando Quick y el otro cómo se está molestando a DNS sobre HTTPS y sobre TLS. ¿Vale? A ver, en principio, ¿qué hace Rusia? Bueno, lo primero, filtra
Quick version 1. Prácticamente todo es Quick version 1, ¿vale? Hay una RFC versión 2 ya disponible, pero no está, yo no he visto a nadie utilizándolo todavía. Y hay un draft 29 antiguo que sería lo que estaría cortando Rusia. Yo creo que esto es muy residual ya. Y entonces, claro, ¿qué hace después? Lo que os decía y antes he destacado. En la negociación de TLS está abierto el SNI. Yo veo la URL. Entonces, lo que hace es pasarla por una whitelist y una blacklist, básicamente. Entonces, ahí es donde está cortando. Claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer con la parte del encrypted key en Hello y el DNS sobre HTTPS? A ver, sobre TLS utiliza un puerto específico, yo puedo bloquearlo. Pero sobre HTTPS, ¿qué puedo hacer? Jodido. O sea, porque es que estoy... Yo no sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo es que veo que al final van a acabar poniendo un megaproxy que pare todo el HTTPS. Porque es que, no sé, la estrella de la muerte. O sea, en algún país tipo Rusia no es el tamaño que tendrá, pero tiene que ser grande, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es interesante ver en el del HTTPS, el DNS sobre HTTPS, ves que están intentando bloquear IPs. O sea, hace un análisis de China, Kazajistán, mira varios países. Y es curioso los comportamientos, ¿vale? Monitorización de Quick. Esto ya es, bueno, más curiosidad. Este es el spin bit que antes os decía. Claro, está todo encriptado. A ver, voy a pensar que soy un operador con buenas intenciones. Ojo, me gustaría ver la calidad que tengo, ¿no? Entonces, una de las RFCs lo que hace es el spin bit hace que el cliente lo cambie. De manera que si yo, conociendo las connection IDs, que las puedo conocer, y mirando ese bit, yo puedo precisamente hacer una medida de round trip e intentar tener una cierta monitorización pasiva sin ser demasiado agresivo. ¿De acuerdo? Bueno, es algo que yo creo que es, no sé si la palabra es legítimo, pero bueno, parece, no suena tan mal, ¿vale? Si queréis ver el soporte de HTTP3 en servidores públicos, pues tenéis también herramientas como este HTTP3 Check. Por ejemplo, miré YouTube, lo he puesto aquí de ejemplo, pues soporta el Zero Round Trip Time, tiene Quick Version 1 y también es capaz de soportar el Draft 29, a título de curiosidad. Y hay mucha herramienta, pensada siempre en GitHub, de monitorización a nivel de host final, si os interesa. Podéis instalarlo, la verdad es que hay algunas que son chulas, pero también es una información casi para developer. O sea, es bastante profunda. ¿De acuerdo? Entonces, what's next? ¿Dónde está Quick? ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Hemos hablado mucho de HTTP. Vamos a ver esta parte, yo creo que es interesante. Hemos hablado de entregas garantizadas, de retransmisiones. ¿Y dónde queda UDP? En algún lugar estará. Existe también la posibilidad de mandar nuestro tradicional UDP sobre Quick. Es decir, transmisión sin confirmación de entrega. ¿De acuerdo? Está ahí. Pensad una cosa. Hemos hablado de streams, de control de flujo. Ahora vas a tener combinados streams con confirmación de entrega y sin confirmación de entrega. Hay que pensar cómo se gestiona esos flujos. ¿De acuerdo? A lo mejor, BGP sobre Quick. Hay un draft. Retana lo está haciendo. ¿El MD5 y el TCPAO se van a acabar? ¿Las best practices del time to live, de controlar el time to live, las vamos a abandonar? Este es el BCP, ya no sé cuál es, el 84, el 80, no sé cuál es de los de BGP del IETF. Pues igual te hay que cambiar las cosas. Sinceramente no sé el nivel de éxito que pueda llegar a tener, pero están trabajando en ello. ¿Vale? Multicast extension sobre Quick. Ahora mismo pensado, un servicio de IPTV se está lanzando sobre UDP, es el típico PIM, IGMP, igual unas VPNs de multiprotocol BGP de multicast, pero realmente ahora se quiere meter dentro de Quick. Yo esta no la he mirado en profundidad, pero me parece curiosa. No sé decir cuál es la ventaja que está aportando, porque en principio tú la tele cuando la distribuyes, la encriptación está en el contenido de la tele. No sé, bueno, algo entiendo que en la introducción algo nos dirá al respecto. Más cosas. Netconf sobre Quick. A mí me parece especialmente interesante la del DNS. Pensadlo. ¿Qué hemos dicho que es Quick? ¿En qué es especialmente bueno? En sesiones repetidas contra el mismo servidor que desde el principio soy capaz de enviar datos. Y es muy útil en conexiones cortas. ¿Qué es eso? DNS. Es justo DNS. Esta es la que yo creo que, no sé si el DNS sobre HTTPS se va a acabar viendo impactado o no, pero es que va a hacerte, o sea, en términos de latencia, es notablemente mejor. Es cierto que Quick tiene un impacto computacional, pero eso se ha estado resolviendo con el tiempo. ¿De acuerdo? Porque por cómo se encripta, es
era un poco más exigente, ¿vale? No. Vale. Después, RTP sobre Quick, el multipath Quick también se está trabajando en él, intentar utilizar el multipath que antes comentábamos para TCP, hacerlo sobre Quick. Y hay dos grupos de trabajo, el de media, y este es interesante, el de más que, en cuanto a que está queriendo utilizar, tunelar dentro de Quick información básicamente por privacidad. Está queriendo, es un grupo bastante activo y la verdad es que es interesante echarle un vistazo. ¿Vale? Conclusiones, así de fácil. O sea, mi cálculo era y cuarto, con lo cual era ahí. Muy fácil, va a ser muy repetitivo. ¿Vale? Quick es un protocolo de transporte, como TCP o como puede ser UDP, pero pensad dónde está, no está en el kernel. ¿Vale? Lo tenemos en la aplicación. Antiosificación, sí, es extensible. Realmente son muchas extensiones. Si tú miráis ahora, cogéis con un Wireshark vuestro Chrome y echáis un vistazo, abre mogollón de extensiones. Otra cosa es lo que el servidor te conteste, ¿eh? El servidor, la verdad, es que es bastante austero. A día de hoy los servidores contestan con poquitas. ¿Vale? Seguro, le pongo el asterisco, ¿vale? Por el tema que decíamos del SNI y estas cosas. Pero desde luego, vamos, promete, cuando menos. Baja latencia en establecimiento de conexión, esto es indudable. Y por último está en desarrollo continuo. Realmente hay un trabajo alrededor. Hay demasiada gente en Internet, demasiadas opiniones y demasiadas visiones. ¿De acuerdo? Entonces, y con eso os dejo al preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Está bien, te dejo a ti. Ya no hace falta ni decir, ya empiezo. ¿Me hacéis correr? A ver, que sea fácil. Bueno, vamos a intentarlo. Primero, enhorabuena por la charla, me ha parecido magnífica, como siempre. Gracias. De lo del DNS, por ejemplo, sobre Quick, al final, si el 111 este, por ejemplo, tiene DNS sobre HTTPS, eso se podría dar sobre Quick, ¿no? O sea que no es DNS sobre Quick per se. No, es una alternativa, ¿no? Es una... Eso es. O sea que, ya se está dando... ¿Sobre HTTPS está? Sobre HTTPS y el HTTPS sobre Quick. O sea que sí, bueno, pero que yo sepa, esa RFC ahora mismo no está implementada, al menos así que no sea trials y cosas de este estilo, ¿eh? Pero bueno, sí, ciertamente, o sea... Luego otra cosa que es, no sé si conocías lo de Quick sobre el puerto 80, o sea, UDP 80 lo está usando ByteDance para TikTok. Sí, ah, mira, es curiosidad. No, échale un vistazo, que es el único ASN que yo he visto que utiliza UDP 80. O sea, si quieres echar un vistazo. Y luego una pregunta, como que nos lo has vendido muy bien todo. Entonces, bueno, ¿qué pegas, qué problemas tiene Quick? Ahora mismo yo creo que lo que más se han encontrado son problemas de la interoperabilidad. Porque suena muy bien que está en aplicación, ¿no? Ahí el Quick Working Group tiene como una especie de megamatriz de compatibilidad con fabricantes. Hay mucha pregunta, no sé, Borja, si... ¿Es de esto? Ah, vale. Ah, va por ahí. Hay mucho, en teoría, tienes los hackatones del IETF, Plugfests, en teoría ahí es donde están trabajando. Pero esto evidentemente suena, es cierto que suena muy bonito, pero cuando lo aterrizas es donde va a estar la pelea. Pero sinceramente, mejor que con TCP, yo creo que lo tenemos, al menos promete. O sea, eso es cierto. Vale, muchas gracias. Gracias. Yo quería... Hola. Soy John. Ah, bueno, por DNS, esto es por alusiones. Es muy personal la visión del DNS. No, ¿eh? que va, no te preocupes. No, voy a dar un dato. O sea, lo de DNS sobre Quick no es cuestión de si va a pasar, es cuestión de cuándo va a pasar. Vale. Vale, había una pieza que nos faltaba, que es que no puede, hasta ahora, cuando tú pasas de una zona de DNS a la siguiente, lo único que conecta es el registro DNS. Eso se está definido desde el principio del DNS y aporta muy poca información. El trabajo que estamos empezando ahora es un registro que sustituye a ese, que se llama DELEC, en el que es una extensión del SVCB, pero aplicado a cómo enlazar zonas de DNS, para poder decirle, esta zona tiene un servidor de Quick aquí, ¿vale? Uh-huh. Porque si no, depende de la configuración que hagas a mano, entonces eso no escala, pero cuando el mecanismo sea automático, sí. Y ahí, y esto, la gente que está detrás son los típicos, son los de Akamai, los de Apple... los de Google, y entonces es una cuestión de tiempo, no de si va a pasar o no. O sea, tú lo ves, yo uso un iPhone. Permíteme una pregunta. Sí. ¿Veis una ventaja real de rendimiento? ¿Lo estáis...? A ver, lo que vemos es que no se pierde rendimiento añadiendo un montón de cosas que la gente quiere tener, ¿vale? El poder redirigir el tráfico hacia el nodo de la CDN que tú tienes más cerca de una forma
inteligente, digamos, uh-huh. el poder encriptar. El problema de, o sea, por ejemplo, el Encrypted Client Hello es también una cuestión de tiempo. Pero si tú tienes un paso previo, que es la búsqueda en DNS, que sigue sin encriptar, los metadatos se te están escapando. Entonces, la gente no va a esperar a que tú establezcas la sesión de Quick, te va a machacar directamente en el DNS. Está claro. Entonces, el trabajo es... Sí. Mira, vale, resulta interesante. Pues entonces hay que encriptar el DNS. El DNS sobre HTTPS es una solución, pero es una marranada de lo que es. ¿Sabes? Fue una cosa rápida, fue un working group que se hizo en dos sesiones, abrió, se definió y se cerró, solucionó un problema, pero los únicos que lo han cogido son los de Firefox. No es una solución universal. ¿Vale? Eso es una voz autorizada y yo soy un aficionado, ¿eh? Eso que os quede claro. El DNS va a cambiar en los próximos 2-3 años más que en todo el tiempo anterior. ¿Vale? Vais a ver cosas nuevas como el DNS push, que es cuando tú haces una pregunta, te dan la información, pero de paso, aquí está la información que sé que la vas a necesitar en la siguiente query, pero para eso hace falta autentificación y hace falta proteger los datos, porque si no cualquiera te mete un pufo, ¿sabes? Y eso es la parte de... Y Quick es ideal para esto, ¿sabes? Lo que pasa es que necesitas un mecanismo de redirección y eso es lo que se está definiendo ahora. A mí, en el iPhone que yo llevo encima, el Apple Private Relay usa Quick para llegar al primer salto, ¿vale? Mask, que tú has mencionado, es la estandarización de cómo funciona la Private Relay, que es una pequeña derivación de lo que era el Tor, ¿vale? Todo esto, todos los esfuerzos ahora que mismo en el TF, todos son hacia esconder la mayor cantidad de información posible, no solo para proteger al usuario, sino para también proteger los propios protocolos de la autentificación, porque si no ya sabemos lo que va a pasar. O sea, que es una cuestión de tiempo más que de si va a pasar o no. Y las ventajas son suficientes, yo creo, como para que... Bueno, tú mismo las has enseñado. Esto sin que la gente haga upgrades de los servidores individuales de web, ya ocupa un 30% del tráfico sin hacer nada. YouTube va sobre Quick, a no ser que... Facebook, por ejemplo, incorpora la pila de TCP y de Quick en la app. La gran ventaja de Quick es que funciona a nivel de usuario, porque del kernel solo necesitas el UDP. Entonces, cualquier aplicación puede implementar el stack, coger una librería, bajársela, linkarla en la app y tiras para adelante. No tienes que depender de nadie, ¿sabes? Y si los ISPs les da por bloquearlo, la gente va a contornearlo. ¿Alguna pregunta más? Vaya, pero seamos breves, por favor. Esta es la difícil, me parece, la de Borja. Sí, espera. Me vale. Felipe Cañizares, de DMNTR. Lo primero, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Yo vivo entre dos mundos, el mundo de la red y el mundo de la ciberseguridad, y cada vez que asisto a una charla sobre Quick en el mundo de la ciber, todo es miedo, ¿no? Porque en los entornos corporativos son como esos países que han nombrado, intentamos que nada se escape. Entonces, la primera recomendación siempre es el bloqueo de Quick. Creo que Forti desde la versión 7.2 ya nos permite hacer inspección profunda de paquetes en Quick. Palo Alto creo que lo va a sacar dentro de poco. ¿Crees que al final se implantará Quick en entornos corporativos? ¿Lo podremos liberar o no? Porque mi sensación es que no vamos a abrirlo al mundo por miedo. Y el ECH ya no te digo nada, es que ya el miedo mucho más grande. Es que yo creo que los CISOs de hoy en día viven más aterrorizados que... Con lo cual, la pregunta igual es, ¿qué me aporta liberarlo? Si yo no noto una ventaja operativa, si no me va a mejorar esos tiempos, esas latencias, esos establecimientos, si nadie se queja, yo creo que probablemente se quede cerrado, pero ojalá me equivoque, ¿eh? Es 100% personal. O sea, es así que no me asocio con nadie. Es lo que tengo de pinta. Yo hice el muestreo y la verdad es que el de hecho 50% ya podía ser el 80%, pero es que alguno no me contestó, porque le pedí hacer una prueba en varios sitios para ver cómo estaba Quick. Y yo creo que está mayoritariamente capado, es la palabra. Sí, sí, sí. Perdón, ahora la última pregunta, porque vamos un poco justitos, pero antes voy a hacer de TCP. TCP no es protocolo, es tripulante de cabina de pasajeros, ¿te lo sabías? Así que, por favor, después de esta pregunta, no os levantéis, no os vayáis, que veo gente por ahí levantándose, yéndose. Espera un momento, que tengo que deciros un par de cosas. Dame 15 segundos, nada más. No, pero acabar. Espera, que tienes una pregunta. Después de Borja, porque te voy a citar, Fernando. Bueno, seré rápido. Hablabas de los problemas de interoperabilidad, que era obvio que iban a ocurrir. ¿No crees que esto abre la puerta
a una balcanización como la que intentó, por ejemplo, Microsoft en los primeros tiempos. Ahora mismo es Google quien tiene el poder para hacer este tipo de cosas. Y aparte de los problemas de seguridad, porque también tengo el gorro de seguridad y el miedo es fundado, desgraciadamente, pero ¿no te parece que esto representa un riesgo muy importante para que empecemos a tener una Internet fragmentada y fabricantes monopolizando mercados y haciendo que obligándote a usar sus productos? Esa es una de las preocupaciones que hay, que subyacen y que lees a gente analizándolo y lo comenta. ¿Qué ocurre? Que yo creo que esto es un poco pendular, ¿no? Hemos pasado de una situación en la que no podemos hacer nada, igual nos hemos ido aquí. ¿Qué ocurre? Que también el ETF es como es, o sea, no son normas, todo es must, todo lo cierro, esto no es el ITU, por decirlo así, no es el AETSI, que te mueres allí intentando leer algo. Es un riesgo. Y de hecho, el Quick Working Group intenta hacer su best effort en sus matrices, sus cosas, pero me remito a lo del Encrypted Killing Hello de Cloudflare. Si Cloudflare decide desactivarlo, vaya follón habrá tenido en los establecimientos de conexión. Eso es lo que parece. Lo veremos. Dentro de 6 meses esto está muy vivo, ¿eh? Pero bueno, y me vais a dejar medio segundo citando a Fernando. Sí, tengo un momento. O sea, esto es, no os vayáis. Una oportunidad de negocio. Hace 2 snogs, Fernando nos dijo esto. El comer es un must, ¿vale? Va a ser la primera vez que tengáis la posibilidad de hacer un negocio aquí. ¿Qué pasa si Fernando, el Snog 50, nos presenta esto? Aquí lo tenemos. El futuro comer. El señor comer sigue activo, vivo y no sé si desarrollando cosas en Quick, pero no lo perdáis de vista. Ahora sí, muchas gracias. Ahora tenemos un azafato que te va a dar el presente por... Ana. Sí. Es para ver más. Bueno, entonces, una cosa importante. Para la comida necesitáis un ticket que os va a entregar María Isabel. Otra cosa, acordaros que Ana, que es la señorita que ha entregado la mochila, tiene bolsas de IP Broker para repartir, para los que no hayáis cogido. Los que no hayáis confirmado todavía la cena, que os lo ha preguntado normalmente cuando os ha dado el batch, pero si alguno no lo habéis confirmado, por favor acercaros y confirmarlo. ¿De acuerdo? Y habrá más cosas, pero luego os la digo. Ah, sí, una pregunta, Juan Pedro, ¿cerramos esto? ¿Tú te quedas? Sí, te traeremos, vale. No se cierra, pero se queda Juan Pedro, que Dios mío. Venga, muchas gracias.